Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos historias de éxito de emprendedores. ¿Y quién mejor para hablarnos de ello que Elías Muñoz de nuestra sección Libros para Emprendedores? Hola, Elías. Bienvenido a Desde los Libros. Hola, Maru. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estrenando estudio. Ya, ya sí, tocó ya, estrenarlo. Ya veo que estamos cambiando. Muy bien, muy bien. Felicidades, Maru. Felicidades por este nuevo cambio de estudio. Felicitar a la televisora, también a Cele por esta innovación. La verdad es que quedó muy, muy, muy padre. Cada vez queda mejor la casa, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues agradecerte como siempre la invitación para platicar un tema acerca de emprendedores, ¿no? Vamos a conocer la historia detrás de empresas y lugares que nosotros normalmente vamos incluso a comer y todo eso. Y de libros también, que también a lo mejor algunos de ustedes los ha salido por ahí, ¿no? O ha visto las películas. Muy bien, Elías. Oye, ¿cómo estás? Me enteré por ahí de tu reciente cumpleaños. Como nuevo, como nueva, ya sabes, todos los años siempre es bueno para tomar un nuevo aire, ¿no? Muy bien. Sí, muchísimas gracias. ¿Y más cuando empiezas a envejecer? Poquito, digo, no aparento mi edad, pero pero muy sí. Muy bien, Elías. Perfecto. Pues, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Qué te parece si vemos a Stephen King? Explicar por qué este programa, ¿no? Normalmente venimos con libros que nos pueden ayudar a entender qué son las empresas, por qué emprender un negocio. Venimos con libros que tratan de explicar cómo formar equipos, el servicio al cliente y otras cosas, ¿no? Entonces, hace tiempo tú me prestaste tu espacio para platicar con emprendedores y de la mano ellos nos dijeran cómo fueron empezando a armar sus negocios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues finalmente este programa lo propuse con la intención de traer historias. ¿Para qué? Para que nuestro auditorio pueda conocer qué hay detrás de ir a un establecimiento a comer, o qué hay detrás de esas mentes que escuchamos en las noticias o en la televisión, o aquellos empresarios de éxito, pero que al final de cuentas son personas, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso, de todas sus decisiones que los llevaron al éxito como tal? Mira, qué interesante este tema de las decisiones, ¿no? O sea, hay tantos caminos que puedes adoptar en la vida que es bueno armarte de valor y tomar las decisiones. Si esas personas no hubieran tomado esas decisiones, pues no podríamos comer rico, no podríamos ver una buena película en una sala cómoda y no podríamos hacer muchas de las cosas que nos gustan hacer. Y bueno, y leer buenos libros, además. Entonces, son cuatro historias. La primera historia es acerca de emprendimiento personal, ¿no? Porque también hemos hablado de eso, que no solamente puedes emprender un negocio, una empresa y todo eso. Un emprendimiento personal, hablando del escritor Stephen King, uh-huh, que es el rey del terror. El apodo viene a raíz de su nombre, de su apellido, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, sí, creo que sí hay una figura en el tema de terror y de narraciones ficticias. Pues, el gran escritor es Stephen King, ¿no? Entonces, y hablamos de un emprendimiento personal. Después tenemos la historia de Cinemex, uh-huh, de cómo nace Cinemex, de Fishers y de la Casa de Toño, ¿no? Entonces son varias historias. Exacto, ¿no? Con buen pozole. Son historias, obviamente no estamos patrocinados, ¿no? La verdad, no, el programa no es patrocinio. Siempre, no es comercial. Y no es comercial tampoco. Son historias de emprendedores. Fueron las que se tomamos, las que elegimos. Hay muchas más historias. Y en un futuro, pues igual podemos platicar de ellas, ¿no? Claro. Pero pues, indicar que no estamos ganando patrocinados. Pozole gratis saliendo de aquí, ¿no? Muy bien, Elías. Muy bien, pues emprendimiento personal. Stephen King, ¿no? Te comentaba, el rey del terror, de la ciencia ficción. Y un tipo que, pues, la verdad, siempre lo ha mencionado en entrevistas, ¿no? Él siempre se ha considerado un fantasioso, un loco, por así llamarlo, uh-huh, ¿no? Y pues contar un poquito de su historia, no sé, ¿me permites leer un poco? Claro. Él nace en 1947 en Portland. Uh-huh. Él sufre porque su niñez es marcada por la ausencia de su papá. Su papá abandona a su mamá y a su hermano mayor, ¿no? Y los deja. Entonces su mamá después se tiene que mudar a la casa de sus padres para poderlos cuidar. Y él, pues, siempre fue un niño enfermizo y sufrió mucho bullying en lo que es su niñez, ¿no? Uh-huh. Después de eso, él se da cuenta que le apasiona escribir, ¿no? En esa etapa en la que aún era todo un niño y
y sufría mucho bullying, y obviamente él era el introvertido, se da cuenta que le apasiona escribir, y entonces empieza a escribir. Incluso trata de publicar sus, sus escritos en periódicos, ¿no? No tiene éxito, trata de armar un periódico con su hermano, tampoco no tiene éxito. Y es en esta época, estamos hablando de 1964, cuando se le empiezan a ocurrir historias como Cuenta conmigo, y eso que ha sido una de las novelas que más ha vendido, que más ejemplares ha vendido, y que hubo una película y que traumó a muchos niños durante mucho tiempo, y precisamente fue una novela que se le ocurre escribirla en su niñez, ¿no? Por eso yo creo que todas las personas que hayan leído el libro, que hayan visto la película en ese momento, pues nos sentíamos traumados, yo confieso, o sea, los payasos no volvieron a hacer lo mismo después de ese relato, ¿no? Y después de verla, con ese trauma. Y después de ver la película menos, ¿no? Pero ve lo importante, ¿no? O sea, en su niñez es cuando empieza a crear esa historia, la historia de ese payaso tenebroso, ¿no? Después de eso, él estudia en la universidad, se gradúa en 1970, filosofía inglesa, publica su primera novela que se llama Rabia, no tiene gran éxito. Impacto ahí. Ningún tipo de impacto. En los años 70, pues él ya era titulado, pero no tenía como si una economía perfecta, de hecho era mala su economía, ¿no? Apenas si tenía unos pocos dólares para sobrevivir, y de hecho pues, contrae matrimonio, tiene hijos y todo eso, y su vida todavía no cambiaba, o sea, él quería seguir siendo escritor, pero bueno, pues no tenía como tal dinero para eso, ¿no? Y todas sus historias y todo lo que él contaba, pues no le redituaba al final de cuentas en ganancias económicas, ¿no? Entonces, en 1973 publica Carrie, que es una de sus novelas y sus libros más reconocidos, también obtuvo bestseller y todo eso. Se hace también una película de ese libro. Uh-huh. Y él consigue un adelanto, fíjate, por $2,500, ¿no? Y él pensaba obtener $16,000 por su novela, porque pensaba que era buena su novela, ¿no? Al final de cuentas, termina recibiendo $200,000 al final del año por su novela, cuando pensaba que era buena y que valía $16,000, ¿no? Uy, ya me parecía así de extraordinario. Exacto. Y bueno, después, el éxito, cuando no estás bien cimentado desde tu niñez y todo eso, pues te lleva a caer en excesos y vicios. Y él te lo dice en varias entrevistas, que cayó en vicios como es el alcohol, las drogas y todo eso. Pero esto también le ayuda para crear sus mejores libros, ¿no? Ahí está El Resplandor, que es otra de las obras más grandes que tiene, con las que mejores críticas ha tenido. También ha salido una película a través de esta. Y bueno, te comentaba que también se hicieron películas de él. Creo que hasta ahorita tenemos, no sé, como un promedio de 10 películas que se han hecho a través de las novelas de Stephen King, ¿no? Y bueno, pues ya después de El Resplandor, estamos hablando de 1980, pues viene el éxito rotundo, ¿no? Ya después de ahí se venden como pan caliente todos sus libros, y de hecho todos sus libros ahorita son bestsellers. Creo que si bien es cierto que para los críticos de la buena lectura y literatura pues dicen que Stephen King es de lo peor, pues hay un público que está muy ávido de conocer ese tipo de historias, ciencia ficción, terror y todo eso, y consideran que Stephen King pues, es el referente, ¿no? Y el obligado a leer siempre que quieras tener así como un ese contacto con el mundo del terror. Sí, y no dormir, ¿no? O tener un trauma por algunos años también. Y hacerlo más grande. Y hacerlo más grande, ¿no? Y cada vez siempre es un payaso. O superarlo. Muy entonces, bien. Entonces, esa es la historia de grandes rasgos, digo, es pequeña, ¿no? Pero indudablemente lo que... ¿Qué es lo que queremos comunicar con esa historia? Es un emprendimiento personal. Él se dio cuenta de niño que quería ser escritor. Y que le apasionaba ser escritor. Y qué maravilla, y que sepas desde niño qué es lo que te gusta, ¿no? Y sobre todo no dejarlo. ¿Por qué? Porque después vinieron tiempos difíciles en los que él tuvo que empezar a ir a los colegios, y luego a la universidad y todo eso. Y él siempre fue fiel a eso, ¿no? Siempre trataba de escribir en los periódicos de las universidades, de las prácticas. Siempre fue fiel a eso. Pero después pasar y decir, bueno, es que yo quiero ser escritor, yo quiero publicar mi libro, publicaciones, quiero vivir de eso, ¿no? Si se lo preguntas a alguien ahorita, bueno, pues, un poco lo sabes, si te dirán, yo, ¿no? Sí, esa claro. Es la verdad, ¿no? Y entonces,
pues mantenerse, aparte es otra de las cosas, ¿no? Puedes sacar un buen libro, estar 2 o 3 años en la cima y ya después ya desaparecer. Se te olvide, ¿no? Uh-huh. Y creo que Stephen King, pues, estás hablando de 1970 hasta la actualidad, sus libros siempre son referentes y siguen siendo bestsellers todos, ¿no? Todos. Incluso hay una historia muy curiosa. Sacó unos libros que los publicó con un seudónimo. Uh-huh. Porque él estaba harto de que las personas vieran a Stephen King y compraran su libro, ¿no? Entonces él quiso jugar, ¿no? Quiso jugar y dijo, bueno, a ver, voy a publicar mi libro con un seudónimo y para ver qué éxito tiene. O sea, quiero ver si mi novela es lo suficientemente buena. Al inicio era una trilogía. Después sus fanáticos se dieron cuenta. Lo descubrieron por el estilo de escribir, claro. Entonces, a pesar de que él trató de cambiarlo un poco, se dieron cuenta. Y bueno, ¿no? Pues ya Stephen King dijo, sí, está bien, fui yo lo escribí, ¿no? Y bueno, pues ahorita ya lleva, creo que no son 8 o 9 libros y se llama Montaña de Cristal, o algo así, uh-huh. Pero son 8 o 9 libros de esa misma serie que él intenta sacar para poder darle a esos libros un peso independiente de su nombre. De su nombre, exacto, ¿no? Sí, bueno, porque indudablemente cuando un escritor ya imprime en todo lo que toca su sello, pues es muy complicado decir, bueno, ya ahora voy a cambiar el sello. No puedes cambiar el sello, o sea, finalmente es algo que puedes detectar. Y yo creo que particularmente tratándose de expresión como lo es el escribir, es muy difícil que el autor se pueda ocultar que es él quien escribe, ¿no? Y más cuando se trata de un autor de estas características que ya ha escrito tanto, que ya tiene un nicho de público, o sea, debe ser. Sí, porque aparte, fíjate que su género es uno de los más complicados. Uh-huh. O sea, hablamos, siempre que hablamos del género de terror y ficción, diciendo, bueno, no es la gran cosa, ¿no? Pero para mí, yo siempre lo considero que es muy grande. ¿Por qué? Porque necesitas crear historias, claro, que impacten emocionalmente a las personas. Claro. ¿No? Entonces es de lo más difícil, ¿no? Por eso es que las novelas románticas y todo eso tienen mucho, o se venden muy bien, ¿no? Y las historias románticas se venden muy bien, ¿por qué? Porque golpeas en el tema sentimental del ser humano, ¿no? Uh-huh. Lo rosa y lo bonito y todo eso. Pero aventarte a escribir historias de miedo, claro, y que en verdad tú te quedes así pensando de, oye, ¿qué va a pasar en la siguiente hoja, no? Y ahora, ¿quién mató a quién? Todo ese tipo de cosas así, es muy difícil, ¿no? Es un reto como escritor. Digo, nosotros estamos inmersos en el tema editorial, uh-huh, estamos en editorial y nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces estamos más enfocados nosotros en artículos que tienen que ver, pues, con empresas, empresarios, emprendedores, pero imagínate tratar de impactar de esa forma, ¿no?, al espectador. Y lo ha conseguido, porque muchas generaciones, te digo, a través de sus libros se han quedado con traumas, ¿no? Incluso. Interesante, Lian. Yo creo que algo también muy, muy, muy importante de esta historia que nos cuentas de Stephen King es cómo muchas veces las cosas traumáticas que te suceden en la vida, o las cosas que pues de repente impactan sobre tu vida, como el tema del bullying, como el tema del abandono de su papá y toda esta situación, puedes sufrirlas eternamente y responsabilizar a los otros de tu mal, ¿no? Sí, claro. Y de tu parálisis, digamos, de tu parálisis de no hacer nada, de quedarte en, ay, cómo sufro y cómo me ha maltratado la vida. Te puedes quedar en eso, o puedes utilizar esos eventos para expresarlos. O sea, de alguna manera, él, toda esa situación que vive en su vida, la lleva a las letras y ve, o sea, se vuelven casos de éxito, ¿no? Se vuelven historias de éxito. Podría haber otra opción, que sería quedarse simplemente sufriendo, o la otra es, voy a hacer algo que me gusta hacer, es una manera de compartir con los demás, y aparte, es mi forma hasta como de catarsis, ¿no? Exacto, sí, pues él lo ha dicho, ¿no? Sí, es su forma de sacar todos los traumas y todos esos sentimientos, claro, que tiene, ¿no? Esos fantasmas. No, sus fantasmas, uh-huh, exacto. Entonces, su éxito es eso, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú como fan de él, y que puedes, ya sea con sus libros, sus películas, pues en algún momento alguna de todas las historias que te cuenta, pues la sientes como tuya, ¿no? O has pasado por eso, ¿no? El tema de Carrie es una niña que es bulleada en la preparatoria, ¿no? Y pues al final, bueno, no te contaré eso.
pero ese reflejo de ese personaje, pues, es el reflejo de lo que él vio cuando era niño. Claro. ¿No? Y todo lo pesado y feo que puede llegar a ser para una persona, ¿no? Entonces, todos los personajes, y él lo ha dicho en entrevistas, son creados con la intención incluso de hacer lo que él jamás se ha atrevido a hacer, ¿no? Claro. En la vida. Entonces, pues sí, ciencia ficción, este error y todo, al final de cuentas, pero él lo que quiere imprimir es eso, ¿no? Sensaciones, y también dejar ver hasta dónde puede llegar el pensamiento de una persona, ¿no? No, bueno, pues realmente comenzaste con una historia muy, muy buena acerca de lo que es capaz el ser humano y de cómo puede plasmar en la literatura, en los libros, todo el sentir de una manera que impacte sobre los demás, ¿no? Sí, porque claro, estabas hablando de una historia de adversidad desde el inicio, ¿no? O sea, no tuvo padre, vivió con sus abuelos, su mamá pues se dedicaba a cuidar a sus abuelos. Cuando decía ser escritor, no tenía dinero, se casa, no tenía dinero, nunca vio por el tema económico nada más. O sea, él sabía que lo que quería hacer era escribir, y a pesar de que no tenía dinero, él seguía insistiendo en eso, en escribir, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas de adversidad, cuando ya tiene éxito y cuando se también cae en el tema de vicios y todo eso, pues también se levanta, sabe levantar y crea obras que pues, lo llevan todavía a la cima, ¿no? Todavía lo catapultan más, ¿no? Claro. Porque pues, pudo haber tenido éxito y quedarse ahí en su zona de confort y ya, ¿no? No, él sigue escribiendo. Estamos recibiendo la regalía. Exacto, entonces es una historia de adversidad en la que hay muchos puntos en contra y él lo canaliza para qué. Para, incluso a lo mejor más él te lo dirá, él lo hace para sacar todo lo que siente, ¿no? Pero pues al final de cuentas se volvió muy lucrativo. Un impacto, ¿no? Claro. Y sus películas, las películas se siguen haciendo y los libros siguen vendiendo como tienes idea y van a pasar años y se van a seguir leyendo, ¿no? Como Agatha Christie, que es uno de los de las autoras más importantes en este género, Edgar Allan Poe también. O sea, como ese tipo de artes va a trascender, ¿no? Y bueno, sinceramente, pues por el contexto de tiempos y todo eso, creo que lo superará en el tema de gustos, de tener mucho, de tener muchos seguidores, ¿no? Uh-huh. Así esos temas, ¿no? Los va a superar, no porque sea el mejor, no porque sea el mejor de ellos, sino porque en la época en la que está, y sobre todo en la revolución que estamos teniendo, de informática y todo eso, está todavía logrando captar los sentidos de las personas y está logrando que todavía sus seguidores estén con él firmemente, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, no, totalmente. Muy complicado, o sea, Edgar Allan Poe y Agatha Christie no tenían ese tipo de cosas, ¿no? En contra. Entonces, creo que es una historia de adversidad en donde, si te fijas, la pasión por hacer lo que en verdad amas fue la única diferencia. ¿Para qué? Para que él siga con eso. Catapultara. ¿No? Se catapultara y que siguiera con eso, con lo que verdaderamente le gusta hacer. Yo creo que eso es algo también bien relevante, Elías. El tema de que obtienes el resultado y, como dices, te pudiste haber quedado en el área de confort y ya se pudo haber quedado en el área de confort. Pero bueno, a veces resulta muy complicado llegar a este momento de éxito, de reconocimiento y demás, pero es aún más complicado mantenerse en el gusto del público. Y efectivamente, el tema de las historias de terror, yo creo que, bueno, a quienes nos gusta todo ese tema del suspenso y del terror, siempre agradeces una buena historia de terror, porque bueno, luego hay otras que dices, pero bueno, ¿de qué están pensando, no? Sí, la mayoría son malas, ¿no? Pero entonces siempre agradeces alguien que de verdad te mete en la lectura, que te impacta, que te jala hacia seguir leyendo. Entonces yo creo que Stephen King puede gustarle a unos, puede no gustarle a otros, como bueno, sucede con todos los libros, pero indudablemente algo maravilloso en él es que ha sabido quedarse en el gusto del público, que no es una labor sencilla para ningún escritor. Sí, claro, y aparte yo probablemente he tenido la oportunidad de leer un par de libros de él. Hace una crítica también. Sus personajes siempre hacen una crítica hacia lo que es el ser humano y el comportamiento de un ser humano, ¿no? Puede ser violento, puede ser sumiso, puede ser de diferentes maneras, pero él es enfocado en crear identidades de los personajes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú logres ver esa crítica que él hace acerca de cómo ve o cómo percibe su mundo, ¿no? Claro. Y bueno, y de cómo hay diferentes miedos, ¿no? O sea, realmente todos tenemos nuestros fantasmas. También es algo muy interesante de este personaje de Stephen King, bueno, de este personaje, él en sí, de cómo él saca sus fantasmas a través de diferentes historias.
pero también es un reflejo de los fantasmas que nosotros tenemos. Como bien dices, el miedo al payaso, el miedo a cuestiones que aparecen, a personajes que aparecen en sus libros, pues también de alguna manera pueden estar relacionadas con miedos que vamos y que vamos viviendo en la vamos teniendo en la vida y que a veces se vuelven limitantes. Entonces es una forma también como de enfrentar, ¿no? A través de la lectura y dices, ay, bueno, a ver, ¿qué más dirá por ahí? Y un poquito ya, igual en un momento ya nos da miedo el payaso, ¿no? Digamos, o sea, es un poquito como retador porque muchas veces hay personas que escucho y veo, creo que es 100% respetable, que no les gustan las historias de terror, ¿no? Porque pues nada más voy a sufrir de gratis y eso, pero también si se dieran la oportunidad, verían que, bueno, puedes ver las cosas de diferentes maneras y impactar, pelear un poquito contra ese miedo, ¿no? Sí, bueno, fíjate que una de las historias que yo leí de él es La Milla Verde. Ajá. Aquí lo conocemos todos los mexicanos, yo creo, por la película que hicieron de Milagros Inesperados, claro. Donde actúa Tom Hanks. Sí, preciosa, ¿no? Película. Es una película padrísima, uh-huh. ¿No? La adaptaron muy bien, pero el libro es fenomenal, ¿no? Yo te puedo decir que la película es casi idéntica al libro en los primeros capítulos. Pero es una película muy extensa. Y es una película muy extensa. Uh-huh. Y es muy padre. Si te das cuenta, aquí, bueno, en esa historia... En esa historia no se cometen ni asesinatos, no es tanto de terror, nada de eso. No. O sea, te habla de un tipo que tiene un don de sanar a la gente, curar a la gente, ¿no? Entonces, también eso te puede llevar a ser Stephen King, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese tipo que tiene en sus manos el poder sanar a la gente lo terminan asesinando, ¿no? Uh-huh. Lo terminan mandando a la silla eléctrica, ¿no? A pesar de que el policía sabía que él no tenía la culpa. Que él le revela cómo habían sucedido las cosas, ¿no? ¿Quién había sido el homicida, ¿no? Entonces, es una historia fantástica, ¿no? En la que no necesariamente tiene mucho el tema de suspenso ni de terror. Es una historia que no tiene que ver con eso. Es una historia fuera de la línea de terror y suspenso, pero es una historia fantástica, ficticia, en la que te hace pensar, bueno, pues sí, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Claro, porque tenemos al asesino nuestros fantasmas. Tenemos al asesino que en verdad hizo todo lo malo, sí, y sigue, sí, siendo todo lo malo. Tenemos a y tenemos a la persona que tiene un don y que ve la vida con yo pude haber hecho más, o sea, las niñas murieron y yo no pude, uh-huh, llegar a ese momento a salvarlas, ¿no? Por eso soy culpable. Entonces te lleva emociones y mezclas y todo eso. A mí se me pareció muy buena novela, o sea, a mí, sí, me pareció un muy buen libro. Entonces, invitarlos a leer, eso sería, por ejemplo, un libro que yo recomendaría para iniciar con Stephen King, ¿no? Para que ya te sigas con los demás. Que sigas con los demás. Muy bien, Elías. Sí, sin duda yo creo que es como enfrentarnos un poquito a la reflexión, o más bien tener la reflexión de, pues, de estos conceptos. Ese libro en particular y la película tiene mucho que ver con estos conceptos que nosotros hacemos como juicios, ¿no? Como juicios humanos 100% de lo que está bien, de lo que está mal. Y que a veces en este afán cometemos injusticias, ¿no? Sí, claro. Y entonces eso es un poquito como, pues igual no es el payaso eso, pero también debería darnos un poco de miedo a veces la manera en cómo aplicamos en nuestra vida nuestros juicios, ¿no? Entonces, sin duda yo creo que es un reto interesante de ver a Stephen King como un representante de ciertos fantasmas que tenemos los humanos. Sí, claro, y bueno, para cerrar ese tema de Stephen King, pues invitarlos a conocerlos, y si lo googlean ahí salen todos sus libros, tienen muchos libros, uh-huh, este autor, todas las películas que han salido también a través de sus libros, basadas en sus libros, y las que van a seguir saliendo, porque incluso van a empezar a reeditar otras películas que ya salieron, ¿para qué? Para ya poner nuevos efectos especiales, exacto, para las nuevas generaciones. Y bueno, pues ver que ese es un emprendimiento personal, uh-huh, basado en una pasión, ¿no? Una pasión por algo, ¿no? Y que al final de cuentas, si eres persistente, pues vas a conseguir por lo menos hacer lo que te gusta y que la gente te pague por hacer lo que te gusta. Claro, wow. Yo creo que ese es el ideal de cualquier persona, ¿no? O sea, y más cuando estás movido por una pasión como la de él. Qué afortunado. Sí. Elías, ¿te parece bien si vamos a un breve corte cuando regresamos? Claro, sí. ¿Nos cuentas las siguientes historias? Claro. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daymann, la receta del éxito. Daymann
Por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Desde los libros estamos platicando con Elías Muñoz acerca de historias de éxito de emprendedores. Exacto. Elías, entonces, bueno, nos fuimos al corte con esa historia de Stephen King. Muy interesante que nos la hayas traído como un ejemplo de emprendimiento personal y de cómo la pasión puede mover todo en tu vida y aparte te pagan. ¡Qué maravilla! Bien, Elías. ¿Qué te parece si hablamos de otro? Ya hablamos de libros. Ajá. Para no quedar mal en tu programa. Sí, claro, porque la sección es libros para emprendedores. De ahí dijimos acerca también de películas. Y bueno, la segunda historia es acerca del cine, precisamente. Y de una de las cadenas, pues aquí tenemos solamente... bueno, hay varias, pero dos las más reconocidas. Las más reconocidas, que es Cinépolis y Cinemex, ¿no? Pero aquí la historia que nos compete es la de Cinemex. Les decimos, no nos están pagando nada por esto. Lo aclaramos. Nos gustó la historia de éxito y por eso la estamos compartiendo. No hay ningún interés particular. Exacto. Miguel Ángel Dávila, mexicano, contador público, que en los años 90 se fue a hacer un posgrado en Harvard, ¿no? Y él lo cuenta así, dice, una de tantas veces no tenía nada que hacer, entonces me fui al cine, ahí en Estados Unidos, con un compañero de escuela al que no le hablaba mucho. Vamos al cine y justo antes de empezar la película, este compañero, que es mexicano, me pregunta, bueno, ¿y cómo son los cines allá en México? Y él, después de unos segundos de reflexión, pues se dio cuenta de que hubo una revelación, ¿no? Se dio cuenta que en México los cines no eran para nada idénticos o iguales a los que había en Estados Unidos, ¿no? Y que los mexicanos tenían que hacer una verdadera odisea o estar en salas que olen mal, con asientos rotos, con sillas improvisadas y todo eso, para poder apreciar. Y con niños corriendo por toda la sala. En algún momento debo confesar, yo fui una de esos. Fue una de esas niñas. Una de esas niñas. No, pues seguro eres una bebé. Sí, no, bueno. Bueno, ya no exploramos más ese tema entonces. Entonces, surge la idea así, ¿no? Se junta con sus compañeros y otro mexicano y dice, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llevarle a nuestros compatriotas el cine como debería ser visto, como lo ven en Estados Unidos, ¿no? Pues hay que hacerlo y siempre considerando que debían de tener las salas un buen nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras sus compañeros de generación de posgrado y todo eso se dedicaron a trabajar para empresas muy grandes, ya posicionadas, todo eso, ellos tres deciden arriesgarlo todo e ir por poner las primeras salas de cine en México, las primeras salas respecto a muy muy similares a las de Estados Unidos, ¿no? Como las conocemos ahora, ¿no? Porque pues bueno, que ahora ya hay 4D y VIP, es una maravilla. Si nuestro auditorio tiene menos de 15 años, pues bueno,
O sea, indudablemente no conocía las salas. Entonces, las, como tú las cuentas, ¿no? Ya conoció salas ya muy confortables y ya está como. Oye, no sé, hay salas 3D, para bebés. Hasta juniors ya hay, ¿no? Para bebés, sí. Y todo así. Ya, o sea, ya ha cambiado la cosa, ¿no? Pero en ese tiempo no, las cosas no eran así, ¿no? Entonces, ellos arriesgan todo por poner dos salas aquí. ¿Y cuánto costaba poner dos salas aquí en México? $3 millones. Imagínate. Poquito, nada, casi nada, ¿no? Y entonces decidir, bueno, pues es que yo quiero poner una cadena de cines. Ajá, bueno, pues no tengo tanto capital, ¿no? Y ahora, pues la idea es buena porque pues, sé que en México pues no hay ningún tipo de cines así. O sea, bueno, pues hay que arriesgarlo todo, pues, a buscar inversionistas, ¿no? Entre los tres se pueden a buscar inversionistas y todo eso. Y solamente un ejecutivo de JP Morgan vio el interés y sobre todo las ganas que tenían estos chicos de poner este negocio aquí en México. Y es por eso. Ingrediente esencial. Y es por eso que él se arriesga también a invertir ese capital en la sala de cine, ¿no? Consecuencia de eso, pues ahorita Cinemex es una de las cadenas que compite con Cinépolis, que Cinépolis no es mexicana como tal. Y pero bueno, pues que está en toda la República, ¿no? Reparte en toda la República. Tienen salas de todos tipos, para todas clases sociales, para todo, ¿no? Entonces, a partir de una idea o una pregunta burda de cómo son los cines en tu país, pues surge la idea de crear una empresa, ¿no? Y a partir de esa empresa, pues bueno, ahorita es una de las cadenas más grandes, sólidas de nuestro país, que le da empleo a mucha gente y que indudablemente pues va a continuar, ¿no? Mientras siga si no sigue el gusto por el cine, pues va a continuar esta cadena, ¿no? Tiene que competir, es así, no tiene, su competencia directa es Cinépolis, pues tiene que competir, tiene que hallar los medios suficientes para poder competir de esta manera, ¿no? Entonces, pues, es la historia a grandes rasgos de Cinemex, ¿no? Sí, sin duda todo ese tema de los cines en México, luego escucho como estas versiones alarmistas de ya no va a haber quien quiera ir al cine porque ya va a estar más padre, compras la pantalla en tu casa y con la facilidad de Apple, del Apple TV o del Netflix o de toda esta maravilla que hoy existe, que sí debo confesar, es una maravilla, que no se siente seducido por esa tecnología que te permite todo ya muy sencillo. Pero yo creo que el encanto de ir al cine es algo especial, ¿no? O sea, realmente es como cuando hablamos de todo ese tema de los libros y que decimos, no, es que los libros electrónicos van a superar a los libros de papel. Yo creo que falta mucho para eso. O sea, y sinceramente, yo no creo vivirlo. No creo vivir ese cambio de que a uno se quiere ir al cine. No, porque va a faltar mucho, ¿verdad? Ah, sí, claro. Entonces, Valiazo, hoy está con todo tratando de... No, perdón. De levantarme el ánimo de la edad. Bueno, entonces, es que vienes al cumpleaños, voy a seguir contigo. Pero, como si él fuera más joven. Es una pequeña broma. Muy bien, yo creo que todavía falta mucho tiempo para que dejemos de disfrutar ese tema del cine. E indudablemente yo creo que algo muy, muy interesante de esta historia es cómo la visión de un sueño, porque algo que veníamos comentando un poco cuando veníamos hacia el canal era la importancia de que los sueños no se queden ahí en la nebulosa, sino que lo aterrices a través de acciones, ¿no? Exacto. Cuando tú tienes un sueño y tienes una idea y ves una oportunidad en la idea, pues ponte a trabajar, o sea, no es que solito te va a caer del cielo. O sea, si ellos hubieran dicho, tengo el sueño de crear cines en México y no se pueden hacer nada, pues los inversores no iban a ir tocar a su puerta. Entonces, lo maravilloso, y yo creo que también eso es lo que están viendo los socios capitalistas de las empresas o los inversionistas, justamente esta dinámica de qué tan emocionado está con el proyecto. Yo creo que eso de la emoción, del tener las ganas, del tener esta visión, de lo vamos a lograr, de verdad que es una gran idea, y compartirlo con los inversionistas, es algo que es característico debe ser característico de un buen emprendedor, ¿no? Porque si tú no crees en el proyecto y no sabes ni siquiera cómo venderlo, pues entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿No? Sí, o sea, claro, realmente, bueno. ¿cómo puedes vender un proyecto del que ni siquiera tienes confianza? Sí, indudablemente, y aparte, pues ellos no eran cualquier hijo de vecino, ¿no? O sea, claro. También eran estudiados en unas buenas universidades, todos, pues, indudablemente, pues generan más confianza, ¿no? Pero bien, como bien lo dices, aquí es la idea
uh-huh. es la oportunidad, claro. detectar la oportunidad de ser consciente, bueno, pues sí, cierto, en mi país no hay eso, ¿no? Y tres, alianzas, ¿no? Uh-huh. Alianzas con compañeras que tengan y que deciden decir, bueno, pues es que me llama la atención eso que estás diciendo, o sea, pues suena bien, ¿no? Si es cierto, en México no existe todo, nada de eso, pues vamos a arriesgarnos, ¿no? Cuatro, el hecho de arriesgarte por eso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes que no, que necesitan un capital muy fuerte para poder hacer ese tipo de salas aquí en México, ¿no? Después, pues bueno, esas ganas de luchar por lo que quieren hacer y pues conseguir y tocar puertas, ¿no? De todos los que les pidieron y solicitaron el crédito, solamente hubo una persona que confió en ellos. Uh-huh. Entonces, y no desanimarse, ¿no? ¿En qué se traduce eso? Pues ya después se traduce en muchas ganancias y en ellos en ser empresarios y que les vaya mejor que incluso sus compañeros y todo eso. Pero pues es todo esto, ¿no? Es todo este recorrido, ¿no? Que tuvieron que hacer para poder llegar a formar Cinemex, y pues nosotros que entramos a las salas pues nos damos cuenta de todo lo que hay atrás, ¿no? Claro, claro. Sí, es igual como con los libros y las revistas, lo leemos pero no sabemos todo lo que hay detrás de hacer un libro, igual con las salas. O sea, decimos qué padre, vamos a la sala, estamos muy cómodos, pero nos quejamos de las salas, nos quejamos de las palomitas, de repente, las palomitas. Pero pues, para no, que funcione. Nos ponemos a pensar todo eso, ¿no? Todo claro. Y pues, como tú lo decías, faltan muchos años para que esto cambie, ¿no? Sobre todo que el cine sigue siendo una de las, pues, de los lugares o de las formas en las que más se genera capital, ¿no? Para muchas personas, uh-huh. ¿no? Como participan en bolsa todas esas producciones y todo eso, pues bueno, pues también hay mucho dinero que se mueve a través del tema económico, a través de lo que es el cine, ¿no? Entonces, pues no creo que cambie ese tipo de cosas. Tendrían que encontrar una forma de comercializar ahora las nuevas películas y todo eso, lo que llevaría a que la gente estuviera más deseosa, ¿no? Cada rato de tener los nuevos, la nueva película, los nuevos personajes, las nuevas series y todo eso. Indudablemente, no creo que sea en un breve tiempo. Podemos disfrutar, yo creo que todavía más, el tema del cine. Y bueno, pues este emprendimiento pues te habla acerca de detectar las oportunidades y pues tocar puertas, ¿no? Claro. Ahí me vienen dos cosas a la mente. Una, que los inversionistas que les dijeron que no debieron de darse muchos topes después. Ese es uno. Y el otro, el de la generosidad. Y me gusta mucho esto que comentas de cómo invitar a otros al proyecto, ¿no? O sea, porque a veces somos de, no, esto para mí y no hay que compartirlo. Y cómo a veces, bueno, no a veces, yo me atrevo a decir que siempre, el tema de sumar a otros al sueño, a la visión, pues enriquece más la visión, ¿no? Porque pues cada quien tiene una percepción distinta, aporta algo distinto. El no tener miedo a sumar varios proyectos a uno solo, eso es una maravilla. Realmente aquí sin duda es un ejemplo de cómo el sumar, el ser generoso con los demás, el creer en un sueño, el hacerlo, el convertirlo en visión, en todo esto, pues hacen una mezcla perfecta que pues es una historia de éxito hoy en día. Así es. Pues muy bueno, esta es la historia de Cinemex. De Cinemex, muy bonita la historia. ¿Qué otra nos cuentas? Ya tenemos un buen libro, una buena película. Ahí vamos. Pues, ¿acompañada de qué? Pues una buena comida, ¿no? Sí, sí, también. No nos puede hacer falta, ¿no? También hace falta. Entonces, el caso de Fishers. Fishers, muy rico. Es muy rico también, no estamos promocionando nada. La televisora no sé si nos vaya a decir algo todo por andar mencionando marcas. No, porque son historias de éxito. El titular, el creador, Simon Amparsumian, hereda de su familia una tienda de zapatos, con 19 sucursales en todo el país, y bueno, se ve envuelto en la crisis de 1987, uh-huh. Lo hace perder todo. Todo lo que su familia había heredado, lo pierde, ¿no? Dice, él lo comenta, tuve que vender mi casa, pagar mis deudas y le di todo el dinero restante a mis hijos para que terminaran la escuela. Dice, vendí todas mis posiciones de valor para poder vivir 2 años al día. Eso es lo que pasó después de tener una cadena y tener éxito. Pues pasa esto, pasa algo externo, ¿no? Una crisis económica, pasar al externo y pues todo lo que él tenía, adiós, ¿no? Uh-huh. Y entonces, después de esos 2 años de vivir al día, vuelve y entonces va con unos amigos con intención de decirles que tiene intención de abrir un restaurante, ¿no?
y convence a sus amigos para que le prestaran dinero para invertir en ese restaurante, ¿no? Y entonces Fishers nace con esa intención, lo hace junto con sus hijos, y al inicio la idea era vender los mariscos a un precio cómodo, uh-huh, y en masa, ¿no? Esa era la intención. Se da cuenta que el negocio no funciona de esta manera y entonces manda a reestructurar todo. Lo hace más petit y pone solamente cuatro mesas en donde el servicio fuera muy exclusivo, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para que las personas se sintieran bien atendidas, ¿no? A partir de eso empieza a crecer, empieza a dar resultados, y después, 3 años más tarde de la apertura original, ya había inaugurado una segunda sucursal de Fishers, ¿no? La cadena ha crecido en todo el país. Hasta a nivel nacional la cadena ha crecido en todo el país, y bueno, pues ya, ya está. La información de donde saqué esto decía que estaba valuado en $300 millones. ¡Wow! Entonces, pues obviamente él pudo devolverle a todos sus amigos todo lo que le habían prestado. Sí, les pagó. Todo lo que les habían prestado, ¿no? Esa es la historia a grandes rasgos otra vez de Fisher. Uh-huh. Y pues aquí te das cuenta, ¿no? Pierdes todo. Pierdes todo lo que tenías, todo lo que habías usado. Y ahora te toca empezar de nuevo, uh-huh, ¿no? Estar consciente de todas las deudas y todo lo que tienes que hacer y decir, tengo que parar por 2 años. Pero no voy a detener. Uh-huh. Después buscar en tus amigos, en tus conocidos, ese capital que tú necesitas. ¿Para qué? Para iniciar ese nuevo proyecto, ¿no? Convencerlos de que va a pegar, ¿no? Después, darte cuenta que cuando inicias, no está teniendo una buena aceptación y decidir cambiar, ¿no? Y bueno, ya, indudablemente ya después cuando vas viendo el éxito, pues ya vas viendo qué vas acomodando, para que todo vaya funcionando bien, ¿no? Ajá. Pero esa es para mí mi forma de resumir esa historia, ¿no? O sea, hablamos otra vez de adversidad y de reponerte, claro, y de continuar y de no tener miedo para pedirle a las personas que te ayuden para lograr tu sueño. Sí. Y eso me recuerda muchísimo un tema de una distinción acerca de cuando culpas o te responsabilizas, ¿no? Y es, si tú te vuelves víctima de las circunstancias, pues a lo que te enfrentas o a lo que te expones es que pues vas a ir así como por el universo de, ay, pues a ver ahora la vida que me depara, y así, y ay, pobre de mí, y cómo sufro, y te enrolas en esto, ¿no? Y en el tema de la responsabilidad, hubo algo que me compartieron recientemente en la certificación que estoy tomando, de que la responsabilidad es la habilidad que tienes de responder ante las circunstancias, ¿no? Entonces, que no se vuelve una responsabilidad, sino una responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, me parece muy muy relevante, porque indudablemente pues vamos a tener momentos buenos, momentos malos, momentos peores, o sea, va a haber de todo. Y el tema es cómo aprendes a reponerte, a hacerte responsable tú de lo que está sucediendo, y no culpar ni a las circunstancias, ni al clima, ni al gobierno, ni al país, o sea, pues tú cómo haces frente a las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es un chip que todos tenemos que cambiar, como esta habilidad de respuesta hacia las cosas que suceden. Las cosas van a suceder, el mundo es dinámico, va evolucionando, cambia, vamos a tener que ajustarnos a él, tenemos que tener una habilidad de adaptación darwiniana 100%, pero indudablemente yo creo que también los fracasos, las situaciones de como esta, como justamente perder todo, de encontrarte en la ruina total, pues también es una forma de aventarte de a ver, ¿cómo vas a responder?, ¿no? O sea, él pudo haber dicho, no saben qué es, mi vida es una tragedia, y pues ya, ¿no? Lo perdí todo en la, sí, en la crisis, sí, sí. Y ya, ¿no? Maldita economía, y ya, te puedes quedar en, exacto, eso, o salir y crear estas maravillas. Eso es, yo creo que eso es algo apasionante de los seres humanos, o sea, cómo la vida nos da la posibilidad de reaccionar ante las circunstancias, y es una elección, o sea, el poder que tenemos de nuestras decisiones es inmenso. Claro que sí. Y opuestos, o sea, puede ser el día o la noche, o sea, una decisión puede determinar tu futuro en 30 segundos. Exacto. Muy como bien, tú dices, cómo decides responder, ¿no? Sí, claro. Y con qué habilidad también, sí, sí, como sí, tú lo dices. Bueno, la siguiente historia, a lo mejor la mayoría de nuestro auditorio es la comer aquí, la casa de Toño, ¿no? Ay, sí, cómo no. Sí, un buen pozole. Uh-huh. Ay, he escuchado críticas que dicen un buen pozole, otras dicen que no es tan bueno, y claro, ¿no?
A mí yo comí de ahí, me gusta, me hace muy bueno. Y el servicio pues es fantástico, ¿no? También, sí, sí, sí. Y es fantástico porque la gente que va, o sea, es muchísima, es impresionante la cantidad de gente. Hay uno ahí muy, muy cercano al viaducto, y bueno, por la zona del Parque Delta. O sea, siempre que pasamos por ahí, mi marido y yo, nos quedamos impactados. En más de una ocasión hemos dicho, pasamos. O sea, nada más de ver la fila, de repente dices, no, bueno, nos va a llevar 2 horas y yo muero de hambre, ¿no? O sea, es impresionante el público que ya tienen captado. Es impresionante ese negocio. Y es como, bueno, ese negocio surge en 1983. En los años 90 empieza a tener auge, ¿no? Específicamente, unos 10 años para acá, es cuando más repunte ha tenido este negocio, ¿no? Es joven el negocio, ¿no? No tiene mucho tiempo. Pero fíjate que traje esta historia porque es una de las que cuando yo llego a dar pláticas son de las que más me gusta compartir, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué me gusta compartir? Yo les digo, bueno, si yo ahorita fuera Antonio, ¿no? Señor Pony, y viniera con ustedes y les dijera, ¿saben qué? Yo quiero vender pozoles, ¿no? Y todos los días, diario, de lunes a domingo, incluso hasta las 24 horas del día. Y también voy a vender quesadillas, y voy a vender tostadas, y voy a vender esto, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero necesito inversionistas. ¿Quién se apunta? Digo, el auditorio le diría, pues bueno, pues a lo mejor yo, alguno, pero la mayoría. Alguien que ama el pozole, yo, pues sí, yo voy. Yo lo he hecho en auditorios con 20, 30 personas y nadie alzaba la mano. Entonces te das cuenta y dices, ok, entonces el éxito que ha tenido no te lo puedes explicar, uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque al final vende comida mexicana, sí, pero el éxito es el como pozole. Como mil. Ajá, pero como muchos, ¿no? Ajá. Y como muchos lo han intentado también, ¿no? Y han fracasado en el intento, claro. Y que han fracasado en el intento. Y entonces, yo les digo, ahorita si ustedes tuvieran dinero, fueran inversionistas, ¿apoyarían a abrir más sucursales de la Casa del Toño? Pues todos dicen que sí, ¿no? Claro, sí, ya que está probado. Pero eso nos lleva, y lo hemos platicado muchas veces, ¿cuándo sabes tú que algo va a tener éxito? Ajá. Uh-huh. Pues nosotros como personas o como inversionistas quizá podemos, a lo mejor algunos tienen el talento de detectarlo, ¿no? A través de las ganas que tienen las personas. Pero el único que sabe que va a tener éxito pues eres tú como emprendedor, ¿no? ¿Y qué necesitas para eso? Pues, o que tienes la idea de que, ¿no?, vas a tener éxito. Sí, uh-huh. Pero sí, o sea, es una idea, siempre es una idea y es una, siempre lo ves así, ¿no? Pero, o sea, el que debe de confiar primeramente de que va a tener éxito. Sin problema, ¿no? Sí. Y después detectar la forma en que lo vas a hacer. Ajá. O sea, no solamente, sí, es una muy buena idea, voy a vender pozoles y nada más, sino, ok, vamos a hacer esto y tenemos que hacer esto para poder llegar a determinado momento, ¿no? Entonces, ahorita te digo, ya la Casa de Toño ya tiene en el Estado de México, en el Distrito Federal y próximamente sus planes van a expandirse ya a los estados de la República, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque Cuando lo platico así, pues, todavía dices, bueno, pues un restaurante de mariscos, pues todavía a lo mejor alguno diría, pues sí, pues sí le entro, ¿no? Pues es más exclusivo, más. Pero un pozole que lo puedes encontrar en una cocina económica, en un puesto por los fines de semana y todo eso, aventarse a hacer este negocio a través de eso es muy raro y te explicas ahorita ya el éxito que ha tenido, pero en su momento yo creo que muchas inversionistas han dicho, no, pues no. No, solamente vas a vender pozole. Vamos a esperarnos a ver si funciona para invertir. No. Bueno, la historia detrás de esto. 1983. Uh-huh. Toño tenía 18 años y decide emprender un negocio convenciendo a su mamá y a su abuela para vender su comida, sus guisos. Uh-huh. Y con un presupuesto de 1,000 pesos y una anafre. Se empezó con eso. Anafre, carbón, lona, millones de dólares. Y 1,000 pesos del presupuesto con lo que inicia su, uh-huh, su negocio. El éxito va a través de la receta y la calidad de las cosas, ¿no? Entonces la gente empezaba a formarse, ¿no?, uh-huh, fuera de su casa, ¿no? Y hacía filas enormes para poder comer pozole, para poder comer las tostadas, para poder comer todos los antojitos que vendían, ¿no? Entonces, él se da cuenta que, pues, es algo bueno, ¿no? Él está estudiando para ser abogado y decide dejar su carrera para enfocarse en el negocio y formalizar el negocio, porque al inicio fue
era el tema informal, ¿no? Se mantenía en informalidad. Entonces decide abandonar su carrera para dedicarse al 100% al negocio. Abre el primer restaurante, que lo llaman Las Dos Poblanas, en honor a su abuela y a su mamá. Y poco a poco empieza en su casa y tiene intención de hacer el restaurante en su casa y hacerlo más grande, ¿no? Bueno, por recomendación de uno de sus clientes, adopta el nombre de la casa de Toño. Uh-huh. Ajá, precisamente era en su casa y vivía y era Toño, ¿no? Entonces de ahí surge la idea, la casa de Toño, pues ¿dónde estás? En Clavería, entonces fue el primero, eso ¿no? Esa fue la primera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa después? O sea, ahorita ya, te digo, tiene muchas sucursales, tienen sucursales, todas las sucursales venden de lunes a domingo, hay sucursales como Narvarte y la Zona Rosa que te venden las 24 horas wow. del día, pues vale. Y el servicio, ¿no? Todos los que hemos ido y hemos tenido la oportunidad de comer ahí, pues te das cuenta, si bien cierto es un restaurante familiar, no es un restaurante que tenga algo como para poder decir, ah, me siento bien, o sea, no hay música, ¿sí? Bueno, hay música muy leve, no hay zona para niños, no hay lugar donde toca música, ya sea tecladista, banda, mariachi, no es nada de eso, ¿no? Como podrías encontrar en otro lugar, pero... No hay buen pozole. Hay buena comida, buena comida y el servicio es muy ágil, ¿no? Y de hecho, incluso si te pones a ver todo el servicio acumulado y todo eso, hasta te llegas a desesperar de, bueno, pues yo podría aguantar tanto que estar trabajando, porque están muy bien comunicados, están uh-huh. saben muy bien lo que hacen, el sistema que ellos adoptaron electrónicamente para poder hacer todas las ventas y todo muy bien, el precio muy accesible, es todo eso en conjunto, mezcla, es lo que claro. lleva a ese negocio al éxito, ¿no? Te digo, no es la gran cosa, pero indudablemente es una experiencia y era como, ya hasta ni te pesa ir a formarte una hora para poder accesar al negocio, ¿no? Pues, oye, tienes varios restaurantes de diferente comida, incluso el pozole te venden, ¿no? Incluso uh-huh. puede ser hasta un pozole mágico. Pero no, o sea, la gente ya dice, no, la casa de Toño, ¿no? Se volvió popular, ¿no? Y se sigue manteniendo, o sea, ya muchos años, o sea, desde los 90 para acá, sigue manteniendo, ¿no? Sigue estando en el gusto y de seguirá. Y seguirá. Y seguirá, porque mucha gente apenas que me empieza a conocer, pues, le gusta, ¿no? Entonces, pues esas son las historias. Acabas de decir algo que me parece fundamental rescatar, Elías, y es este tema de, pues tú podrías decir a simple vista, es pozole, o sea, son antojitos mexicanos, en muchos lugares los puedes encontrar, tal, y dices, bueno, de eso pues no agrega un plus a este lugar, pero la experiencia en torno a ir es lo que te hace ir, ¿no? O sea, es que era algo que en algún momento hablamos con todo ese tema del libro del servicio al cliente. O sea, que se vuelvan los restaurantes, los establecimientos, las tiendas, todo, que se vuelva una experiencia que valga la pena repetir, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy, muy interesante de estos casos de éxito que nos traes, particularmente los que tienen que ver con la comida, bueno, también con la experiencia de ir al cine, que de hecho es así, ¿no? La experiencia de ir al cine. Así es. Y todo esto es cómo efectivamente no hay un esquema definitivo para cualquier negocio, sino que tú puedes hacer tu combo especial que lo hace diferente al resto, ¿no? O sea, porque como bien dices, esto de la comida, pues sí hay muchos restaurantes de mariscos, hay muchos restaurantes de comida mexicana, de antojitos, de todo ese tema, pero estos ejemplos que nos das hicieron un combo especial que hace que la gente vaya a esos y no a otros. Sí, aparte, ¿sabes por qué me gusta esta historia? Porque nosotros como mexicanos, siempre, pues el pozole ha estado en nuestra mesa siempre, ¿no? Y entonces, en los cumpleaños y todo eso, siempre dices, no, pues un pozole, y lo haces tú en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y pues ya tienes la receta que la abuela, que de la suegra, que de la mamá, y bla, 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 bla. Entonces, el hecho de que empieces a tener éxito, y no era por la receta, ¿no? Pero que empieces a ir a otros lugares que cocinar en tu casa, bueno, eso se entiende porque no quieres cocinar, ¿no? Pero, o sea, normalmente vas a otros lugares en busca de otra comida que no puedas cocinar en tu casa, claro. ¿no? O que sea aún mejor de la cocina. Uh-huh. Entonces, es muy chistoso porque precisamente eso, o sea, es comida mexicana, son antojitos, son quesadillas que las puedes encontrar en un puesto de la esquina, bla, bla, bla. Exactamente lo mismo.
y que a través de eso poco a poco haya ido creciendo, ¿no? Indudablemente, y todos los que conocen al señor Toño dicen que es una persona con una gran calidad humana, y pues él servía, al inicio él servía, ¿no? Le tocaba atender y servir. Entonces, indudablemente creo que la personalidad de él como emprendedor también se ve muy reflejada en el éxito que ha tenido la casa de Toño. Y muy chistoso, ¿no? Muy chistoso la idea del pozole, la idea de arriesgarse, aquí también se arriesga, deja su carrera como abogado y decide, pues vamos con... Y ir en contra de lo que todo el mundo piensa que debe ser. Sí, pues cualquiera te diría, no, primero sé abogado y ya después, ya lo que tú quieras hacer, ¿no? Si te quieres dedicar al negocio, pues sí, pero dice, primero asegúrate algo, o asegura tu futuro, ¿no? Y entonces, pues... Pero él lo aseguró primero. Sí, no, si yo no quiero hacer eso, yo empiezo con el restaurante. Ajá. Se arriesga, es una medida arriesgada, es una decisión arriesgada, y bueno, pues decide hacer esto, ¿no? Y después, o sea, ¿cómo es que él empieza con el nombre de las dos poblanas? Está en su casa, está en la casa de sus papás, empieza el restaurante ahí, y luego un cliente le dice, bueno, ¿por qué no le pone la casa de Toño? ¿No? O sea, creo que también el nombre es muy importante, ¿no? Creo que es uno de la... se distingue de todos los otros nombres, no tiene nada que ver con lo que vende, y al final de cuentas es ese concepto, ¿no? Es como, te voy a atender como si tú vinieras a mi casa, ¿no? Entonces... Eso es, de la comida casera. Uh-huh. Entonces, es un buen reflejo, y pues el nombre sale de algo curtido, de una recomendación de un cliente, y pues creo que también a través de eso se debe el éxito, ¿no? Porque pues lo puedes detectar muy bien, ¿no? Vamos a las dos poblanas y como que dirías, bueno, vamos a la casa de Toño y ya, ¿no? Ya pues está para todos ahorita. Ya, pues vamos. Y lo ubica, ¿no? Pero pues esa historia también tiene un poco de eso, ¿no? O sea, convencer a su familia que iniciara un negocio. Dos, arriesgarse a dejar su carrera por impulsar el negocio, ¿no? Tres, aceptar la recomendación de un cliente para cambiar el nombre del negocio cuando ya tenía un nombre previo, ¿no? Y ya tenía un éxito previo, la casa de Toño. Y después, bueno, pues todo lo que ha venido, ¿no? Saber detectar cómo dar un buen servicio, ayudarse de las nuevas tecnologías, ayudarse de la forma en la que están estructurados. Ellos no contratan al personal directamente, los contratan a través de otras empresas, pero ya saben qué target deben de tener las personas que van a contratar, ¿no? Es muy, muy importante. ¿Para qué? Para que pues tenga esto. Para que perdure y para que se mantenga y realmente siga brindándonos esta experiencia. Elías, pues nos tenemos que ir ya. Se nos ha ido todo el tiempo y entonces pues muchas gracias por traernos estas historias de éxito y pues invitar a los amigos a atreverse a soñar. Pero no solamente atreverse a soñar, hay que trabajar también en el sueño, ¿verdad? Hay que poner clara la visión y ponerse a trabajar. Así es, ¿no? Muy bien, bueno, bien. Pues creo que dejamos ahora muchas, sí, cubrimos muchos todo. Puntos, ¿eh? Sí, ahora sí cubrimos todo. Dejaron muchos puntos, y como tú dices, ¿no? Animarse a hacer algo, bueno, independientemente puedes emprender de forma personal, incluso en lo que estás haciendo ahorita, no es como una limitante. Y bueno, y si ustedes tienen idea de poner un negocio como ese, bueno, pues acérquense a leer ese tipo de historias. ¿Por qué? Porque pueden ser de mucha inspiradoras y de mucha utilidad. De acuerdo, Elías. Bueno, muchísimas gracias. No, de qué, gracias a ti. Y amigos, bueno, pues nos despedimos en este lunes desde los libros y nos vemos la próxima semana. Los esperamos por acá. Hasta luego.